Señores, ¿cómo me les va? Buenas, buenas. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal, señor? ¿Qué se dice? Bien, sí, señor. No, pues, bien, muchachos, ¿y ustedes? Sigamos que el patrón nos está esperando. Adelante. Bien. Haceme un favor, servime más sodita. Sí, señor. Y decime la verdad, ¿vos qué opinas de todo esto? Ah, normal, señor. La gente cree que porque usted está aquí, se lo van a poder pasar por la galleta. Además, ¿qué manes tan abejas, pues, guardando de la plata? Pues yo quiero ver con qué salen este par. Porque yo lo que me estoy temiendo es que me van a salir con que esa plata era de la gente de Cali. ¿Qué tal, hermano? Hola, Pablo. ¿Qué hubo, negro? Señor. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué quieren tomar? Yo me tomo un whiskycito, Pablo. Tráele un whisky vos. No, yo no, yo paso, gracias. Bueno, muchachos, yo les agradezco que hayan venido, pero vamos a hablar francamente. Ustedes y yo llevamos haciendo negocios mucho tiempo, prácticamente toda la vida. Y hasta ahora nunca nos habíamos robado. ¿Robado, Pablo? Es que a vos nadie te ha robado, Pablo. Fueron ustedes los que nos robaron a nosotros. Y nosotros venimos a que nos devuelvan la plata. Primero que todo, negro, haceme un favor. Bájale al tono. Fíjate muy bien con quién estás hablando. Es que da mucha rabia, Pablo, que le bajen a uno así los ahorritos por las malas. No, Pablo, nosotros hemos sido legales con vos toda la vida. Te da mucha rabia. Eduardo, decime una cosa. ¿Cuánto tiempo llevo yo pidiéndoles a ustedes que me colaboren en esta guerra? Decime cuánto. ¿O es que ustedes piensan que todos los policías que nos hemos estado bajando salen gratis? ¿O los carros bomba, o los sicarios, o toda la inteligencia que estamos haciendo, o la nómina que estamos pagando en ejército y policía? ¿Ustedes creen que eso es barato o qué? No, 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 eso no es barato, Pablo. Pero nosotros te hemos colaborado siempre con la cuota. Pues sí, muchachos, pero no con la plata que ustedes deberían estar aportando. Es que esto está costando mucho, hermano. Ponete a pensar, Eduardo. Nosotros no solamente estamos peleando contra un gobierno, sino contra dos. El de este país y el de allá arriba. Eso cuesta plata, hermano. Sí, pero, Pablo, nosotros no nos pusimos a bajarnos políticos. Fuiste vos solito. Esta guerra es tuya y te la inventaste vos. Y nosotros te estamos colaborando. Pero no nos vamos a quedar pobres por eso. ¿Pobres? Vean a estos. Me van a hacer llorar, muchachos. Y eso es todo lo que ustedes vinieron a decirme. No, señor. Nosotros vinimos a proponerles un trato. Te escucho. Pues que se queden con 5 y nos devuelvan 15. No, es que eso es más que justo, Pablo. Nosotros siempre te hemos dado 2. Ahora les vamos a dar 5. Ustedes nos han dado, muchachos. Nos han dado. Y es que ustedes, par de huevones, ¿creen que yo les estoy pidiendo caridad o qué? No, señor. Primero que todo, quiero saber de dónde salió esa plata. Y no son 20, sino 15. ¿Cómo? ¿Cómo así, Pablo? Son 20. 20 era lo que había en la caleta. Un momento, señor. A nosotros nos entregaron 15 millones. Y ni vayan a intentar decir que estos muchachos nos están robando porque nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer. Decime una cosa, negro. ¿De dónde salió esa plata? Negocios, Pablo. ¿Qué negocios, negro? Así como vos tenés tus negocios, Pablo, nosotros tenemos los nuestros. Más bien, ¿por qué no me dicen? ¿Cuántas caletas tienen ustedes por ahí regadas? Desgraciadamente, Pablo, era la única. Y por lo visto, no era tan caleta. Vamos a hacer una cosa, muchachos. En vista de que ustedes se están frenteando e insisten en su inocencia, les voy a creer. Pero mucho ojo, Eduardo Negro. Donde yo me llegue a enterar que ustedes me están jugando chueco, llevan. Vamos a traerles el billete. Siéntense y esperan. Bien pueda. Quiero que los maten. Y quiero que los piquen y que además los quemen. ¿Usted quiere ese trabajo hecho aquí, patrón? Porque los podemos agarrar a lo que salgan de la catedral. No. Esa gente no puede salir viva de aquí. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero en todo caso, no quiero que dejes rastro de esa gente. Listo, patrón. Si es ya, es ya. Ándale. ¡Hey, muchachos!
pasó con aquella gente, Pablo? Pues que se me querían voltear. Vos sabes que yo no me dejo huevonear desde nadie, hermano. Entonces. Pablo, ¿vos qué sos? Así son las cosas. ¡Espinaco! ¿Qué está pasando, mío? Tranquilo, papá. Estoy cumpliendo los deseos del patrón. Ah, hombre. Ni se comunica ni nada. No, y si está en la catedral, preparemos para lo peor, ¿no? Yo no creo que Pablo se atreva tanto, hermano. Ah. Que no lo conociera Wilber. Claro que sí lo conozco, igual que ustedes. Pero Pablo no se va a poner a pelear con todo el mundo. Menos con sus amigos, los últimos que le quedamos. Pablo no es tan bruto para quedarse solo, hermano. Ay, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Bruto sí es y lo ha demostrado muchas veces. La persona que no piensa para actuar, pues claro que es bruta. ¿Sí vio? ¿Qué? ¿Sí vio? Que no es nada, que están borrachos ahí en el parador de Río Negro. Enrumbados y nosotros preocupados por ellos. No, pues el todo es que les hayan entregado el billete, hermano. Están rumbeando, es porque le devolvieron la plata, ¿o no? Bebé, aquí están, que sí. Que les entregaron el billete, que necesita que los escoltemos desde el parador de Río Negro. De una. Vamos, pues. Cuando hables con ellos, le decís que nosotros estamos aquí en Monte Casino esperando, bueno. De una. Vamos, hombre, hasta luego, pues. Quedamos así entonces. Dale, pues. Pilas, a ver que ahí llegaron. Bueno, ¿y les damos de uno o qué? No, los embajador, tranquilos. Acuérdense que la orden del patrón es cascarlos en otro lado. Bueno, si toca, toca. Pero tratemos de agarrarlos primero. Ahí está la camioneta del patrón. Ahí está. ¿Entonces qué, mijo? ¿Bien o no? Prevení. Esa camioneta no tiene que estar más cerquita. Pasar ese billete. No es el problema, hombre. Llevamos y les decimos que cambiamos el lugar de la transacción y ya no hay problema. ¿O que lo escoltamos? Igual, ¿para qué vamos ese visaje con ese billete por acá o qué? Están toditos ahí, papacito. Hay que hablarles, hablarles pasito para que bajen un poco la guardia. Ustedes quieticos aquí. Cuando yo me pase la mano por la cabeza, se van metiendo miedo. Yo veré, muchachos. Vamos. Hágale, pues. Buenas, señores, ¿cómo están? Muy buenas. Sí, señor, aquí lo espero. ¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? ¿Entonces qué, mijo? ¿Qué más, hombre? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bien. Ve y contame, ¿dónde está Hernando? Ah, los está esperando arriba. Lo que pasa es que hubo una piñatica y además se emborrachó. Usted sabe cómo es el patrón de loco. De lo más roto. Si está tan borracho, ¿quién puso el viper? A ellos. Lo que pasa es que nosotros solamente vinimos para subirlos a ustedes, ¿sí me entiende? ¿A la clínica, patrón? No, hombre. Yo vine para Monte Casino. ¿A la casa de don Fidel? Porque yo más le tengo que hablar, hombre. No es que me estoy desangrando. Apúrele, pues. Lo que diga. Lo que diga, patrón. Hablándonos de amor a los padres de la patria, entrando a una prisión y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? ¿Matarnos por la guerra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón son mi única defensa, una posible solución. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos
¿Sabes qué, Carlos? Estoy pensando montar en un frente por ahí en Sincelejo, hermano. Sucre, María la Baja, Tolú. ¿Sucre para qué? La gente es muy pobre, allá ni siquiera tienen para darle de comer al ganado. No, están manejándolo desabulado, hermano. Hay ganaderos buenos con plata. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay políticos que quieren meter en la vuelta. Fidel Urabá, enfoquémonos allá. Armemos las fuerzas bien grandes allá, que estemos unidos, que esos mamertos se den cuenta que nosotros somos más. Sí, sí, pero vos te imaginas los políticos haciendo leyes para nosotros allá en el Congreso. Ay, María. No se puede pasar, pero puede pasar después, líder. Ahorita nosotros tenemos que militarmente. Vení. ¿Qué? Escobales es una emboscada, hermano. Ay, María. Vienen por nosotros. Mira, yo la familia, hombre, la niña, Romualda. Y a la que más papayada. Saquémosla a la universidad en serio. Yo creo que hay que sacarla, hermano. Bueno, y a los demás, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá y toda la gente. Mire, pensemos ya, Fidelio. ¡Papi! ¿En serio, Fidelio? ¿Qué? 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 Mi amor. ¿Qué? Mi amor. Yo pensé que te ibas a ir sin despedirte. No. ¿Y vos qué? ¿Sabes qué estaba pensando? En que vos te fueras para Amalfi, ¿sí? Uh-huh. Yo te recojo después. ¿Qué decís? Bueno, después de que haga la vuelta allá con los papás, pasas un ratico, ¿qué decís? Bueno, pues si vos vas, si quieras. ¿Ay, qué es lo que mando? Vamos, escóndete, ya, ya voy, amor. Espérame arriba, tía, espérame allá arriba, amor. Venía, yo hago acá, hermano. ¡Ha perdido mucha sangre! Tranquilo, hermano, que llegó a la casa. Vení, vení. ¿Por dónde era? Tranquilo. Llámame al doctor Ortiz. Sí. ¿Qué? Mató a Monca y al negro allá en la catedral, ¿oyó? Estoy seguro de eso. ¿Qué pasó con el médico? Aceli, no me descuide la entrada, que vení. Tranquilo, que todo va a estar bien, hombre, Gael. Viste bien. Ave María. O acabamos con Escobar o él va a acabar con todos nosotros. ¿Qué pasó? Ah, no, que nos agarraron a bala, hermano. Nos dieron bala a la lata. ¿Qué pasó? Pues, señor, pasó que la verdad no nos fue muy bien. ¿Cómo así que no les fue bien? Lo que pasó, patrón, es que se nos volaron Serna y Gael Galeón. ¿Qué? ¿Se les volaron? ¿Y es que ustedes se embobaron o qué? No, valientes malos los que yo me conseguí. Nos llevamos un año acá y se volvió unas señoritas ustedes. No, ahora sí me embalaron. Vea, a Gael lo buscan y lo pelan, como sea. ¿Y a Serna? Pues ya que se escapó, dejémoslo vivir. Es que ubicarlo. Ese man yo lo quiero es poner a trabajar para mí. Finalmente, el que más sabe de la oficina de Envigado es él. Pues, señor, la gente que tenemos vigilando Montecasino nos dice que ellos se fueron a esconder allá. Sí, yo me lo suponía. Ese Vicente y ese Carlos son unas serpientes. No son de fiar. Y si nos toca darle, les damos. Señor, pero es que... ¿Qué? Recuerde que ellos tienen muchos hombres. ¿Y qué? Puede que nosotros seamos menos, pero tenemos más plata y somos más inteligentes. Vean, a este se está arrugando. Si no tiene pantalones, diga amigo, y yo me busco a ver quién lo haga. Tranquilo, señor. Vea. Aquí les preparé una listica. Todo este combo hay que buscarlo. Y apretarlo. Todo ese grupito hay que acabarlo pronto. Ese grupo es duro, señor. Los castaños son cuero duro. Ya, Chupito. Para nosotros no hay nada imposible. Metas eso en la cabeza, mijo. Pues listo, señor. Además, los demás están muy fáciles, patrón. Pues listo, preparamos todo un ejército, entonces. Hagan lo que tengan que hacer. Vea, si quieren, llamen al anillo. Díganle que les colabore ahí con los gatilleros que él maneja.
señor. Patrón, ahí el único problemita es que hay que esperar a que Gael Galeón salga de Montecasino. Y el problema verdadero es que todos esos chiquinarcos que apretamos van a salir a contar lo que pasó. Y ahí sí va a ser más difícil meterles el diente. Háganle a ver. Vean a ver qué hace, muchachos. Pónganse las pilas porque los veo en la mala. Señor, los Castaños andan muy guardaespaldeados. Lo primero es averiguar qué pasó con mi hermano y con Moncada. ¿Pero para qué, Gael? Dígame, ¿para qué? ¿Hace cuánto no recibe noticias usted de su hermano? ¿Usted no cree que ya está muerto? La cosa está clara, Carlos. Bueno, más bien, ¿qué vamos a hacer? Hablar con la gente que quedó viva. Armar un grupo y defendernos de Pablo Escobar es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo. Esperar que lleguen los sicarios. Olvídate, pues. Señores, nosotros tenemos una guerra con una persona muy complicada. A nosotros nos está persiguiendo Pablo Escobar Gaviria, el tipo más buscado en el mundo. Listo. Los Pepes. ¿Qué Pepes? ¿De qué está hablando? Así nos vamos a llamar, los Pepes. Perseguidos por Pablo Escobar. Es verdad. Es que el nombre es lo de menos. Concretemos qué es lo que vamos a hacer contra Pablo Escobar. ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Ah? Disculpe, señor. Llegó la hermana de don Gael. Que siga. Los que vamos a conformar este grupo somos los que vamos a matar a Escobar. Porque él no se puede quedar así. Él tiene que pagar lo que le hizo a mi familia. Está claro. Buenas. Buenas. ¿Qué vos, qué te pasó, Gael? Cálmate, sentate. Les tendieron una trampa. Eso fue lo que pasó. ¿Y Hernando y el Moncada? Mariano está muerto. Y yo pienso, Laurita, que los otros corrieron la misma suerte. Que de pronto ellos lograron escaparse o que los metieron por ahí en un hueco. Conociendo a Pablo Escobar, créame que no, niña. Pues ustedes tienen que acabar con ese loco de una vez por todas. Pero ya. El problema es que todo lo que hemos hecho aquí, Pablo, llega a oídos del gobierno, hermano. ¿Y quién les va a decir? De los que nos cuidan acá, ninguno, porque es que ninguno ha visto nada. Además, toda la guardia es nuestra, todo lo que se mueva aquí adentro es nuestro. A todo el mundo se le paga muy bien para que mantengan la boca cerrada, ¿no? ¿Y los enemigos qué? Los Castaños, por ejemplo, ellos conocen mucha gente en el gobierno, mijo. Y son amiguísimos de los militares, hermano. Ningún militar se va a atrever a levantar una mano en contra mía. Si a todos les tengo pisada la cola. Todos esos muertos de hambre se la pasan comiendo de mi mano, ¿no? Pero los de aquí, Pablo... ¿Y en Bogotá qué? Allá hay mucho capitancito afiebrado por ascender. Y por una medalla hacen lo que sea, mijo. Decime la verdad, pandita. ¿A vos por qué te agarró esta ventolera tan rara? Por nada, Pablo. Lo hecho, hecho está cierto. Solo que no se puede repetir lo de Moncada y lo de Galeón. Se entera el gobierno y ¿sabes qué? Para los Estados Unidos derechito, mijo. Primero muerto que descolorido. Y si nosotros logramos tener pruebas de lo que hizo Pablo Escobar en la catedral, lo mandamos para Estados Unidos, extraditado. ¿De qué me sirve que lo extraditen, ah? Lo quiero ver 3 metros bajo tierra. ¿De qué me sirve tenerlo en una cárcel gringa? A ver, Gael, ¿usted quiere vengar de Escobar? Sí. Bueno, mejor extraditado que muerto, créame. ¿Verdad? Mire, señores, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a ir a hablar con Escobar. Él me tiene que decir dónde está mi hermano. La esperanza es lo último que se pierde. Espérate, Laurita, te mata. Ese hombre te mata. Vos dijiste, él está loco. A mí no me va a tocar, hombre. Él me conoce y sabe quién soy yo. Escobar no escucha razones. Esto es muy peligroso. Gael, a mí sí me parece una buena idea. Averigüemos bien qué fue lo que pasó antes de caerle. Además, yo le pido el favor a la mujer del que me acompañe. Ella me debe varios favores. Ella no va a dejar que nada me pase. Es una buena jugada. Pensarlo bien y verás. No solo para saber lo que está diciendo Pablo, sino para hacer la inteligencia. ¿O no?
Sí. Señor, va subiendo su esposa. 80, 70, le copio. ¿Cómo te parece? Es Isabel. ¿Ah? ¿Y eso? ¿No se fue brava, pues, ayer? Pues sí, pero puede ser que pensó las cosas. Lo raro no es que se quiera contentar. Lo que me parece raro es que haya venido sin avisar como hace siempre. Patrón, ahí sale, pues, que pila ahí, que su esposa viene con la hermana del Negro Galeón. ¿Qué? Sí, ahí vienen ya. ¿Pero es que Isabel se volvió loca o qué? Relájate, Pablo, tranquilo, hermano. Yo no creo que vengan a cobrarte a Moncada y a Galeón, ¿o sí? Vea, muchacho, lo mejor es que me dejen solos con ellas. ¿Estás seguro? Hágale. Ah, listo, patrón. Vamos a la cocina. Vamos. ¿Y desde cuándo es que vos te apareces por aquí como Pedro por su casa? Pues, ¿cómo te parece que yo estuve marcando mucho? Aquí nadie contesta. ¿Cómo así? ¿Y es que desde cuándo tengo que estar yo pidiendo permiso para venir a visitar a mi marido? Pues, si no contestamos, es porque a lo mejor queremos estar solos. ¿O es que vos te imaginas que aquí nos la pasamos todo el tiempo con viejas y en orgía, o qué? Bueno, pues allá vos y tu conciencia. Aló, yo vine porque Laura es amiga mía. Y ella quiere saber qué pasó con su hermano y con Moncada. Así que, por favor, ayúdale, sí. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal, Laurita? Te escucho. Laura habla con él. Sí, tranquila. Pablo, le vas a colaborar, ¿cierto? Y entonces, después de que le ayudes, yo me voy. Y así te dejo en paz. Gracias. Qué pena hacerlos pelear. Pero es que yo no sabía a quién más acudir. Mi hermano desapareció y de pronto usted me puede ayudar. Ve, Laura, yo sé que vos has sido amiga de Isabel desde hace muchos años y la has acompañado. Y precisamente en honor a eso es que no te mato. ¿Cómo así? Así son las cosas. Nosotros estamos en guerra, Laurita. Vos no te habías dado cuenta. Y en la guerra se muere gente y tu hermanito se murió. Entonces es cierto. Es cierto. Aquí vinieron el Negro y Eduardo Moncada a formarme bochinche y vos sabes que yo no tengo paciencia para eso. ¿Lo mataste aquí? Eso no importa, Laura. Ve, lo que yo quiero es que vos te metas una cosa en la cabeza. El Negro y Eduardo Moncada están muertos y muertos se van a quedar. Sos un asesino miserable. ¡Cálmate, Laura! ¿Por qué me lo mataste aquí? ¿Y dónde están? Eso no importa, Laura. Los cuerpos, Pablo. Entrégamelos para darles cristiana sepultura, ¿sí? Pues a mí me da pena con vos, pero desafortunadamente eso no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? Mira, Pablo Escobar, es mi derecho. Entrégamelos, ¿sí? Ve, Laurita, lo mejor es que te calmes. Y te lo voy a pedir solamente una vez. Me dijo que esto era una guerra y que él le había tocado matar a mis hermanos y a Eduardo. ¿Pero cómo fue que los mató? No tuvo ningún remordimiento en decirme que los había picado y los había incinerado. Esto es increíble. Yo sé que ellos no eran ninguno santos, pero es que no merecían morir así. Señores, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo pienso que los Pepes deberían hacer algo al respecto. Lo dije. Le dije que Escobar estaba loco. Tranquila, mi señora. Vamos a responderle a Escobar de Lima, por favor. Carlitos, móvete con eso. Les agradezco mucho lo que están haciendo por nosotros. Pero en estos momentos los Pepes soy yo. Le voy a cobrar a Escobar pedacito por pedacito lo que hizo con nuestros hermanos. Vamos a vengar. Gael, yo no te recomiendo que te metas en esto solo. Escobar es un hombre muy peligroso. Si los Castaños quieren ayudar, déjalos.
remordimiento. Me dijo que los había picado y los había incinerado. Esto es increíble. Yo sé que ellos no eran unos santos, pero no merecían morir así. Esto es increíble. Ya lo sé, fiscal. Por eso quería que usted lo viera. ¿Qué tanta credibilidad se le puede dar a esto? Toda. Mire, yo soy amigo de Laura Galeón y ella vino a mí con esto porque sabe que yo soy conocido de ustedes. ¿Ya se comprobó que los Galeón y los Moncada están muertos? Claro que sí. Después apareció el viper de uno de ellos con el cual convocaron a los demás para matarlos. Gael, el hermano de Hernando, se salvó de esta emboscada. El presidente de la República debe saber urgentemente lo que está pasando en la catedral. Bueno, ahí sí yo no opino, fiscal. Usted déle el tratamiento que usted considere pertinente. Pero una cosa yo sí pienso, y es que ustedes deberían empezar a darle curso a la extradición de ese monstruo. Claro que sí. Sin embargo, voy a mandar a hacer las averiguaciones pertinentes. Sin ningún remordimiento, me dijo que los había picado y los había incinerado. Esto es increíble. Yo sé que ellos no eran unos santos. ¿Y qué tan cierto puede ser todo esto, doctor Griffin? Ya ordené las investigaciones necesarias, señor presidente. Pero confío en que es verdad. Este video lo grabó un informante de la fiscalía, con una cámara oculta. Escobar ya pasó los límites de tolerancia, por Dios. Lo mismo digo yo, señor presidente. Y vamos a tener que hacer algo, porque si esto trasciende a la opinión pública, vamos a tener que asumir un costo muy alto por permitirle Escobar tantas libertades dentro de esa cárcel. Ya mismo tomamos cartas en el asunto. Cuente conmigo para lo que necesite, señor presidente. Lo primero que se me ocurre es citar a una reunión extraordinaria de ministros mañana mismo a primera hora para estudiar el traslado de Escobar a una cárcel de alta seguridad. Y hay que hacerlo inmediatamente. Lo mantendré informado, doctor Griffin. Por favor, señor presidente. Y muchas gracias por la información. Solo cumplo con mi deber. Que me citen urgentemente mañana mismo a primera hora a todos los ministros. Ah, y que el ministro de Justicia venga media hora antes a mi despacho. Sí, gracias. ¿Cómo así, Fidelio? Nos tenemos que volver a cambiar de casa. Sí, mamá, qué pena con ustedes, pero hay problemas con Escobar. Ay, qué pereza. Nosotros como gitanos de aquí para allá y de allá para acá. Sí, yo sé. Mira, esos son los problemas. Entonces nos toca seguir como judíos errantes de casa en casa porque ustedes les dio por pelear con Pablo Escobar. No es el problema. Eso no es ni pelea ni guerra de nosotros. Es una guerra de unos socios con Pablo que perdió una plata. Ahí hay venganza, ¿no? ¿Y es que ustedes se van a meter en eso, Fidel? Estamos involucrados hace mucho tiempo, Delfina. Mi amor, yo ya te he dicho que no te involucres tanto. A ver, hombre, ¿cómo me vas a decir una vaina de esa? Después de que mataron a mi papá y lo secuestraron, nos vamos a quedar quietos, hay que ponerle el pecho. Nos vamos de la casa y punto. ¿Cuál es la legadera acá, pues? No quiero que le pasen a mi mamá. Bueno, no te pongas bravo. Vamos a hablar con calma entre todos para ver qué es lo que más nos conviene. ¿Y la segunda intelectual que está leyendo? Libros comunistas. En esta casa el único comunista es usted, que se llama igual que el presidente de Cuba, Fidel Castro. Qué profundo. Vení. A ver, deja. No le hagas caso, vení, no le hagas caso, mi amor, tranquilo, no le hagas caso. Contame, Carlitos, ¿cómo está? Ay, estaba enfermo, me dijeron. ¿Cómo? ¿Se enfermó? Pero si ese nunca se enferma. ¿Qué habla? Thank you.
está mi muñeca. A su risa tan bella, amor. Hola, mi amor. ¿Qué es lo más lindo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Eso es mi mamá bien temprano. Ahí haciendo unas cosas con ella, porque ahora empezamos lo de la guerra con Pablo. Hay que estar pendientes de eso. Ay, qué miedo. Prométeme, vení, prométeme que te vas a cuidar mucho. Cuidar sí, pero miedo no. Miedo uno con una mujer así tan bonita. Ven acá. Ay, no, Fidel, ¿qué vas a hacer? No. No, 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 no. ¿Por qué no? Pues no, mi amor, porque... No, no me bañas. Ey, lo bueno que así. No, de verdad. Sí, no. Fidelio. Niña, ¿cómo le va? Llegaron los señores. Ya voy. Y ella, acuérdate que tenemos muchas cosas que hablar con ellos. Vení. ¿Vos llegaste temprano o qué? ¿Te quedaste acá? No, Fidelio. Llegué hace 10 minutos. Te pasé en la carretera, ¿no te acordás? Ya voy. Fidelio, hay muchas cosas que hablar con los señores. ¿No? Hombre, déjame hablar con mi mujer, ¿puedo o no? Sí. Ya se va a demorar. Carlos, por favor, sí, cerrame ahí, hermano. Sí. Permiso, niña. ¿Vos tienes algo con Carlos? Le está echando los perros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿No me escuchaste, pues? Te vas a hacer la boba, Karina. ¿Qué? ¿Cuál boba? ¿Pero cómo se te ocurre si yo solamente le digo hola y ya? ¿Qué pasó? Nada. No me salgas con cuentos, pues. No, es que... No quiero confiancitas tampoco. Ay, yo sé, yo sé. ¿Y sabes qué? Yo también sé que vos no sos capaz de decirle eso a tu esposa, a la Manuela. A ver, ¿qué habíamos quedado, pues? Con Manuela no te metas. Cuando vos viniste a vivir conmigo, ¿sabías cómo eran las cosas o no? Entonces, pues... ¿A cuándo va a dar a Manuela? El día que las mujeres dejen... Eso va a ser nunca. Me encanta verla con esa trompa estirada, pues. Una risita. A ver. Me enamoro más. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Andate! Claro que se me quedó. No, de Fidelio encuentra esto. Te mata a vos y a mí. Bueno, ya, llévatela. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te pasó? ¿Tranquila? No, 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 andate, por favor, te lo pido. Un beso, mi amor. Gracias. A sus órdenes, señor presidente. Siéntese, ministro. Gracias. ¿Quiere tomar algo? No, señor, gracias. ¿Pasó algo? Tengo pruebas de que Pablo Escobar está asesinando gente dentro de la catedral. ¿Cómo? La hermana de un narcotraficante de Medellín le relató a un informante de la fiscalía la manera en que Escobar asesinó, descuartizó e incineró a su hermano y a uno de sus socios. Eso no es posible, señor. ¿Quiere que me haga cargo de la investigación? Sí, ministro. Y otra cosa, quiero que diseñe un plan con los organismos de seguridad e inteligencia para trasladar a Escobar a una cárcel de alta seguridad. Vamos a acabar con esta farsa. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo cree que le tome coordinar este operativo? Bueno, usted sabe que las cosas son difíciles con Escobar, pero voy a hablar con el ministro de Defensa y vamos a coordinar todo. Quiero que mañana, mañana mismo, Escobar sea trasladado de cárcel. Sí, señor. Qué bueno que hayan venido, señores, porque el asunto que vamos a tratar es muy serio, ¿yo? Muy serio no, Fidel, es muy grave lo que vamos a tratar. ¿Qué está diciendo? Pablo Escobar está muy loco. Nos quiere matar. Yo opino que tenemos que matarlo primero. Mira, Gael, hay mucha gente que quiere vincular con nosotros, pero una cosa es decirlo y otra es meter el pecho, usted lo sabe cómo es. Pero gente interesada en trabajar sí hay. Miren, yo les traigo una propuesta. No sé si les va a gustar, pero se la suelto porque creo que es importante. Viniendo de usted, tiene que ser del gobierno, ¿sí o no?
Sí, Fidel, del gobierno. Miren, ellos están en esto igual que nosotros. Yo hablé con el fiscal y le conté lo que pasó en la catedral. Tan pronto comprueben esas muertes, a Escobar lo trasladan de cárcel. ¿El fiscal hable con el presidente? No. Estoy seguro que ya va a hablar con el presidente. Bueno, entonces que extraditen a Escobar, hermano. Eso es extraditarlo fácil. No es una opción. Miren, la constitución que él mandó cambiar no lo permite. Lo importante sería que estaríamos trabajando de la mano de las autoridades. Y además con otra gente que también está interesada. Yo hablé con un par de generales, ¿se acuerdan? Están ofendidísimos con todo lo que les conté de la catedral. Tarde o temprano va a pasar algo. Bueno, Copetín, soltala. ¿Cuál es la propuesta? Los Ramírez Rajuela quieren participar con el cartel de Cali en un operativo para matar a Escobar en la cárcel. ¿Qué? A mí no me parece. Esa no es buena idea. ¿Pero por qué no? Porque no es aquí. Miren, ellos están en guerra contra Escobar igual que nosotros. Unámonos y así lo matamos más fácilmente. Pues a mí no me disgusta la idea. ¿Vos pensando por lo de tu hermano? ¿Qué? Pues claro, hombre. Mire, con tal de vengar la muerte de mi hermano, a mí me importa cinco aliarme con el que sea, con el mismo diablo si es necesario. Miren, como dice Gael, si queremos matar a Escobar, aliémonos con la DDA, con el gobierno, con el cartel de Cali, con el que sea. Estamos hablando de matar la rata más grande de todas, señores. Es que lo que nosotros no sabemos es qué es lo que va a salir a decir Laura, la hermana del negro. Por eso hay que prepararnos para lo que sea. Yo creo lo mejor, patrón, es que nos enfusilemos. ¿Sabes qué? Yo creo lo mismo. Porque es que sea que sí o sea que no, de aquí no me pienso dejar sacar ni muerto. Y para los Estados Unidos, menos. Primero muerto que descolorido. Seguro. No, patrón, eso tocó fue montarse con los fierros grandes. ¿Sí o qué, patrón? ¿Va a tocar? Sí. Bueno, ¿y qué? Lo que esto era una guerra. Que él le había tocado matar a mis hermanos y Eduardo. ¿Pero cómo fue que los mató? Sin ningún remordimiento, me dijo que los había picado y los había incinerado. Esto es increíble. Yo sé que ellos no eran unos santos, pero no merecían morir así. Creo que las cosas están muy claras y debemos actuar. Ya un fiscal de Envigado llamó a declarar a la hermana de Hernando Galeón, señor. Y evidentemente informes de inteligencia confirman que ellos están desaparecidos. Yo no creo que tengamos que esperar a que un fiscal nos diga que eso es verdad. A todas luces, la versión de la señora Galeón es cierta. Es creíble, ni que fuera la mejor actriz de este país. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que tomar el control de la cárcel inmediatamente. Ya dispongo lo pertinente, señor presidente. Mientras tanto, el ministro Moreno puede avisarle a los generales. Y tiene que ser algo rápido, contundente, que no le dé tiempo a Escobar de armar una respuesta. Ahora mismo coordinamos con los comandantes de la policía y del ejército. Esto tiene que ser un ejercicio conjunto entre todas las fuerzas del Estado, que no dé lugar a errores. Señores, si Escobar o alguno de sus colaboradores llegan a sospechar algo, estamos en serios problemas. Y ahora la caneca. Bueno, pues ahí tienes sus jugueticos. Para que se los repartan cada uno y lo guardan debajo del colchón. Pero, vamos, patrón, a esperar a ver qué es lo que hacen esos encorbatados de Bogotá. No teníamos pero uno lanzacohete. Así, eso los tengo en otro lado. Eso es por si les da por bombardearnos. Ah, listo. Que se vengan, patrón, que aquí lo estamos esperando. No hay más ahí. Mire bien. Por favor, entiéndanme. Mire, no es una alianza para negociar con ellos, no. Es una alianza para matar a Pablo Escobar. Si todos aquí estamos interesados en lo mismo, me parece una bobada que no unamos fuerzas para hacerlo más fácilmente. Sí, de acuerdo. Nos vamos a quedar debiendo al cartel de Cali, a los Rajuela. Si nosotros llegamos a matar a Pablo Escobar, ¿quién le queda debiendo a quién? Ya dije lo que pienso, ustedes verán. ¿Por qué no organizamos una reunión a ver qué sale? Hombre, yo creo que es mejor sumar que restar. Ellos tienen poder, tienen armas, mucho billete y lo mejor de todo es que no los está persiguiendo el gobierno. Hasta que habló su hombre, ¿no, Gael? Es que ese no es un hombre callado, pero cuando habla dice cosas inteligentes. Hagamos la alianza, pero mientras tanto le damos duro a Escobar, ¿les parece? Estoy de acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Y cómo?
No, dándole a sus secuaces, hermano. Porque mejor no a su familia. Oh, Gael, olvídate. Estoy hablando de gente que está alrededor, la que le maneja las finanzas, al abogado. La familia no. Pero es que, ¿qué estás diciendo, hombre, pues, Fidel? ¿Ah? Nosotros teníamos un pacto, hombre, de no meternos con la familia. Y ellos se metieron con la mía y mataron a mis hermanos. Entonces, ¿cuál pacto, hombre? A ver, Gael. Yo lo entiendo, hermano. Pero sus hermanos no eran ninguna esperita en el dulce. Eran bien malos. Porque vamos a matar a la gente buena de la familia. Ahora, si es una oveja negra, le vamos dando. ¿No le parece? Yo te entiendo, hermano, tranquilo. Gael. Una cosa es lo que decidió cada uno de nosotros hacer con su vida. No tienen que pagar los demás solamente porque llevan nuestra misma sangre.